Hola, soy Tembloroso y os traigo un nuevo gameplay del Star Citizen. Vamos a probar la Aurora Essential, la Aurora básica de todo. No sé qué narices eso que hay ahí enfrente, es un bug visual bastante curioso. Parece que hay una especie de croissant gigante al fondo. Bueno, esta, como os digo, es la versión más básica. Pues es básica, apenas tiene color. Y no tiene nada de especial, es como la Clipper, pero con menos capacidad de carga. Tiene el mismo armamento, el cañón Longsword. Y poco más. Es una nave muy básica. Que si no, a no ser que le pongas algún módulo interesante, pues no va a ser mucho más que un Seat Panda. O sea, va a ser un cochecito con el que desplazarte y poco más. Vamos a buscar un sitio donde aterrizar y vamos a ver su interior. Bueno, si encuentro un sitio, ahí está. Collision alert, front. Por una vez en la vida. Ha salido el tren de aterrizaje. Weapons system damaged. He dañado el armamento de la nave aterrizando. Ya era lo que me faltaba por ver. Bueno. Y esta carlinga es tan estrecha que te quedas atrapado en ella. Genial. Observemos el hermoso exterior mientras buscamos una forma de salir de aquí. Muy sencilla la nave. No sé en qué. ¡Ostras! ¿Cómo narices he salido por ahí de la nave? Bueno, está bien porque la podemos ver por arriba. ¿No habéis querido siempre ver una aurora por arriba? Pues ahora podéis. Tiene un montón de cachivaches que no sirven para nada. Vamos a ver las cosas que sí sirven. Aquí está uno de los cañones, el otro está aquí. Genial. Ah, si pulsas en un cañón, abres la puerta. Alucinante. Sencillamente. Y si lo vuelvo a pulsar, subo, evidentemente, claro. Claro. Totalmente lógico y razonable. Bueno, como todas las auroras, tiene un espacio asombroso dentro por el que desplazarse. Y la maravillosa cama, aunque parezca una tontería, todas las naves lo tienen. Esto es ideal para poner el piloto automático y quedarse ahí mirando por la ventanilla, ala. Así no ves venir cuando te estrellas con un asteroide. O que te aborden. Ya sería muy triste que abordara una aurora. Y no te encontrarán porque estás durmiendo. Eso sería todavía más triste. Si pulso. Esto, es que esto me da mucho miedo. O sea, repone los. Las acciones interactivas en lugares muy raros y no sé lo que va a pasar. No sé si de repente voy a. No sé, a eyectarme, porque esta nave no tiene un sistema de eyección, que si no. Bueno, como veis, el modelo Aurora es universal. El armamento está justo debajo de la Carlinga, igual que la Clipper, por ejemplo. Bueno, para acceder, pues es lo de siempre. Pasar a pegadito, pegadito, pegadito. No vaya a ser. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Vamos a darnos una vueltecilla con ella. Pues esta nave no tiene utilidad. Su rol supone que exploración, pero es
como decir, no sirve para mucho, solo para pasar por un lado. Y bueno, hostia, como vas a poder explorar sin miedo, nadie va a querer atacar la nave. No está, poco puedes conseguir. No sé, cosa que te persigan la fiscalía y las cazas recompensas. Solo tiene 16 unidades de carga, así que tampoco puedes conseguir las cosas. La nave es bastante manejable con malas auroras. Es una ventaja. Es muy difícil pegártela con una aurora. Tienes que ir muy empanado. Como yo. Y bueno, es una opción barata para iniciarse en el Star Citizen. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo del Star Citizen. Adiós.